a partir de este mes está repartiendo nuevamente la leche puncha a los diferentes clubes de madres, ¿no? Este mes hemos atendido a 4 clubes de madre y sucesivamente vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad durante este año, ¿no? Bueno, Sacando Punche se inició ya hace varios años atrás. Nosotros hemos atendido a los PRONOIS, a centros educativos, también hemos repartido a iglesias, ¿no?, evangélicas, a la iglesia católica, bueno, a diferentes instituciones de aquí de Cartavio, ¿no? Y la finalidad, pues, es apoyar con la nutrición de los niños, ¿no?, durante todo el año. Este año, como mencioné, vamos a trabajar con clubes de madre. Hemos visitado club por club, ¿no? Daniela Quiroz, quien es la responsable de ver también el tema de responsabilidad social, ha conversado con los directivos de los clubes de madre para poder no reforzar el tema de nutrición, ya que esta leche, como sabemos, está fortalecida con muchas vitaminas. Entonces esto va a contribuir con la nutrición de los niños, ¿no? Es una buena decisión que han tomado, al menos por el bienestar de los niños, ¿no? Y al menos está apoyando con el vaso de leche acá en los comedores. Es una buena alternativa que han tomado, ¿no? Y gracias, estamos muy agradecidos en nombre de todas las madres acá, representantes del comedor Micaela Bastidas II, por la generosidad que han tenido de donarnos los sachets de leche para todos los niños. Agradezco especialmente a los de la empresa, a los señores, por venir a apoyarnos con la leche que es para los niños, no para los beneficiados. Doy gracias a ellos y que siempre nos manden al menos para los niños, ¿no? Porque en este barrio se necesita y bastante pobreza para los niños. Bueno, me parece que está muy bien de parte de la empresa que nos venga a apoyar acá a la portada, porque son niños que están en edad escolar y necesitan reforzarse, ¿no?, para que tenga buenos conocimientos para sus estudios. Estamos muy agradecidos con la empresa por haber pensado en nosotros, no olvidarse de nosotros, y así ojalá siga para adelante.